Del otro lado del estudio se encuentra Rosa Chávez. La editorial de esta mitad de semana tiene que ver con la urgente necesidad de fortalecer las redes sociales, que efectivamente sean este el canal de comunicación que necesitamos como sociedad para crecer. No importa dónde nos encontremos, pero sí es importante el lugar a donde nos llevan. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. El bienestar depende del entorno que nos rodea y de las personas con las que convivimos. Los comportamientos, buenos o malos, son contagiosos. Las redes sociales tienen influencia en el estado de ánimo, pero nada sustituye el contacto personal. La empatía entre mujeres libera hormona oxitocina, la que contrarresta el estrés. Los vínculos sociales disminuyen y el riesgo de enfermedades, y también reduce la tensión arterial y las afecciones cardíacas y hasta los niveles de colesterol. La revista National Geographic creó el concepto de zonas azules, esas regiones donde las personas viven más que el promedio. Son cuatro los sitios caracterizados por la longevidad de sus habitantes, donde están lúcidos y siguen activos, como la península de Nicoya en la provincia costarricense de Guanacaste, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia, Okinawa en Japón y Loma Linda en California, Estados Unidos. Hace unos días se reunieron en el territorio tico unos 200 de los longevos habitantes y compartieron sus secretos. Uno de los factores principales son las amistades. Esas ejercen influencia positiva en sus hábitos de salud. Además, el ejercicio, la alimentación y la buena actitud. En Okinawa, Japón, el promedio de vida es de más de 90 años, entre los más altos en el mundo. Los padres les enseñan desde pequeños a formar una red social llamada Moai, un grupo de amigos que comparten apoyo social, emocional, incluso financiero. El grupo se beneficia, es un ganar-ganar. Cuando tienen buena cosecha, se apoyan. Cuando hay un enfermo en casa, vuelven otra red familiar. Otro ejemplo son los menonitas en Chihuahua y los kibbutz en Israel. Son familias que viven en una organización agrícola, económica y educativa autosustentable. En Okinawa se organizaron para cambiar sus hábitos alimenticios y redujeron la ingesta de sodio en su alimentación. Los motivaron a realizar caminatas en grupo. En unos años mejoró su salud al grado de que hoy se convirtieron en los más longevos del mundo. En Estados Unidos se están creando moais en varias ciudades. El experimento está dando buenos resultados. En México nos estamos haciendo viejos. Hay muchos jubilados que se dedicaron a trabajar y no saben qué hacer con el tiempo libre. No tienen hábitos saludables, están enfermos, aburridos y no socializan. En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, tienen varias actividades para sus jubilados. Cultivan la socialización, salen de viaje. Es importante seguir activos para evitar que nos alcance el alemán, ese al que todos le tememos, el Alzheimer. Pero también bailar, además de empatía, es uno de los mejores ejercicios para estimular los dos hemisferios del cerebro. Leer, escribir para seguir cultivando la imaginación. No en solitario, compartir, cantar, escuchar música, incluso las relaciones afectivas. El amor no tiene edad. Aléjense de esas personas tóxicas y de hábitos de vida perjudiciales como fumar, beber refrescos, alcohol en exceso, ingerir demasiados alimentos refinados con exceso de sal y azúcar. Beber vino tinto de manera moderada y saludable y un tequila con los amigos, mucho más. Recuerden cultivar la topofilia, el amor al entorno que nos rodea. La mejor recomendación, que tu medicina sea tu alimento y deja atrás aquello que no te conduce hacia adelante. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.